Sócrates Valencia Fútbol Club sigue consolidándose como uno de los clubes que aportan jugadores no solo a equipos nacionales, sino también de otros países. Desde ayer y hasta el próximo domingo, el Club Santos Laguna de México realiza una veeduría internacional en la que serán observados jugadores en todas sus categorías. Durante rueda de prensa en la ciudad de Pereira, el Club Santa Laguna expresó que su intención es que algunos jugadores del Sócrates Valencia Fútbol Club sean escogidos para jugar en sus divisiones. Nosotros tenemos un jugador en Santos Laguna que salió de esta institución mediante una empresa GameSport que ha trabajado con nosotros. Contactamos a esta empresa, nos llevaron al jugador, lo evaluamos. Ahorita es jugador de la sub-20 de Santos Laguna. Después salió la invitación hacia conocer lo que es el Club Sócrates. Venimos a conocer un poquito su ideología, su metodología, conocer jugadores. Entonces por acá andamos y es lo que queremos, empaparnos un poquito, porque también para nosotros es muy bueno el tema del scouting de jugadores posibles que puedan ir para allá. Por su parte, el director del Club Sócrates Valencia está motivado con lo conseguido en tierras mexicanas y su próximo objetivo es conquistar el mercado europeo. Actualmente estamos trabajando fuertemente en el fútbol mexicano. Ahora, a través de la empresa GameSports, estamos buscando llegar al fútbol europeo. También estamos viendo las posibilidades del fútbol peruano. Actualmente el club como tal se encuentra motivado y complacido porque el fútbol internacional haya puesto los ojos en su club. Este es el comienzo de una relación internacional muy bonita y muy orgullosos de que sea Sócrates Valencia Fútbol Club hoy el escogido. Mañana podrá ser usted, siempre y cuando mantengamos haciendo el trabajo con la prudencia y con el deseo infinito de ayudar no solamente el departamento, sino el fútbol colombiano. Sócrates Valencia Fútbol Club sigue consolidándose como uno de los clubes que aportan jugadores no solo a equipos nacionales, sino también a otros países.